imitador chileno imitando a la doctora Polo? Vamos a ver, no lo sé, después del intro. Hola amigos, bienvenidos a mi canal, soy Rocío. Si eres nuevo a mi canal, muchísimas gracias por visitarme y desde ya te invito a que le des like al video, te suscribas a mi canal y no te olvides de activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas de nada. Sí, escuchaste muy bien. Este es un imitador chileno que se llama Stefan Kramer y aquí dice que va a imitar a la doctora Polo. Yo estoy tan sorprendida como tú. Y si ya lo viste, pues no me digas nada porque quiero verlo. Es la primera vez que voy a verlo en un video así, porque me lo crucé en las redes sociales y de hecho hicimos un en vivo y estuvimos conversando sobre este imitador chileno. Así que me dejaron con la intriga y me recomendaron este video. Así que vamos a verlo. En el otro video, en las redes sociales, lo vi imitando a Bad Bunny. Así que ya se imaginarán. Ahora a la doctora Polo. Estoy como que... ¿podrá imitarla? No sé. Ok, vamos a darle play. Bienvenidos a Caso Cerrado. El filósofo griego Sófocles ha dicho: quien a un buen árbol se arrima, llega un perro y lo orina. Ok, solamente el maquillaje y el look sí se parece muchísimo a la doctora Polo. Es payaso. Vamos a ver. Pero bueno, no sé. ¡Ah! ¡Sí! Miren. La sonrisita. Quien a un buen árbol se arrima, llega un perro y lo orina. Pero bueno, no sé si tiene que ver esto con Sófocles. Pero veamos qué pasa con este caso. ¿Qué pasa en los litigantes? Este parece Trump. ¿Por qué tú vienes? ¿Cuál es tu demanda? ¿Y qué exige para resolver este caso? Sí, suena así. Sí, suena así. Caso cerrado. Ok, vamos a ver. I'm suing Mexico. Ok. Ese es Trump. They're not sending the best people. People like you. Espérense, ¿él también es ese? Trump, ok. Trump y la doctora Polo, ok. Like you. Como tú. They bring in crimes. They bring in drugs. What? They bring in rapists. Los mismos gestos, expresiones de la doctora Polo. Y por si acaso estoy pausando el video, sí lo estoy haciendo por cuestiones del copyright porque me bloquean demasiados videos. Pero voy a dejar el enlace de este video en la descripción para que lo vean sin las pausas ni interrupciones. Ok, vamos a seguir. I'm sure. ¿Y qué quieres tú hacer al respecto? Make a wall. Sí, suena así. The second border quickly. Ah, muy bien. Construir un muro, mira qué bien. The Mexican people will pay. Diablo, sí suena así. Él entonces está exigiendo una demanda para que se construya un muro. Yes. Okay. And wow. And 100 trillion people get out of my country. Dice muy bien. Los cubanos. ¿Tú quieres sacar a los cubanos de aquí también? Yes. Ah, entonces podemos construir una pachita para que no vayamos. No sé qué te parece. Yeah, great idea. Qué buena idea. Eres muy inteligente tú. I will make America great again. We don't win anymore. In nothing. We lose with China. We lose for Russia. We lose for Rwanda. We don't have a single leadership anymore. When I say we're there, we don't know what should leadership. I don't know. I don't know what happened. What the hell is going on? Ay, no. Yo no puedo creer cómo, Dios mío, cómo Dios existe en hombres como este. ¡Ay! Okay, por favor, alguien que me diga que si Trump también es Stefan Kramer, por favor, en los comentarios. Yo creo que sí, pero sí o no, por favor, me lo dicen. En okay, el vamos año a 2016. And tell you what, excuse me. ¡Cállate! Excuse me. ¡Cállate! No, go ahead. Eres un descarado. You're wrong. Wow, eres la doctora Polo. Poca cosa. Un racista. It's not courage. Los hombres que hablan mal de las mujeres. Only Rusia don't. Wow. No, you should believe me. Déjame decirte una cosa. ¡Cállate! ¡Cállate la boca! No me digas excuse me a mí. Es que así es ella. Déjame decirte una cosa. Esas personas, los latinos no son violadores, no son asesinos. Son gente que ha venido de sus países a vivir acá a Norteamérica. ¿Cómo quisiera darte con este martillazo? Sí. Yo sé que todo el mundo aquí me apoyaría. Deniegue la demanda. No vamos a construir ningún
y ellos no van a pagar por nada. Y tú no puedes ser presidente de los Estados Unidos. ¡Caso cerrado! ¡Caso cerrado! Sea que wow. Ande con cuidado. Edúquese lo más que pueda. Respete para que lo respeten. Y que Dios nos ampare. ¡Vote latino! ¡Caso cerrado! Problema arreglado. Wow. Ok, vamos a pararlo ahí. Qué increíble. No me esperaba esto. Wow. Me quedaba como que, ¿en serio? Me parece fabuloso la manera como imitó a la doctora Polo. Los mismos gestos, las expresiones, las manías. Y ahora me pregunto, como lo dije durante el video, ¿también era él imitando a Trump? ¿Sí o no? Por favor, me lo dejan en los comentarios. Me pareció espectacular, fabuloso, recontra talentoso. Para mí, todos los imitadores son muy talentosos porque es muy difícil imitar, no solamente con la voz, que eso en sí es difícil, pero imitar también y prepararse muchísimo para lucir igual. El maquillaje, los gestos, las manías, las expresiones. O sea, exactamente todo. Bien estudiado y me parece increíble. Me voló la cabeza, sinceramente. Así que si tienen más recomendaciones de este imitador chileno, por favor, déjamelo en los comentarios. ¿Te gustó o no te gustó? ¿Qué te pareció ese talento de este imitador? Déjame tus comentarios para poder leerlos. Y nos vemos en la próxima. Chao.